por eso se llama automatización. Bueno, qué mierda. Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. John Faraday aquí en el estudio. Y hoy tenemos el capítulo número 6 de Ableton for Fellas. Esta serie en la que si tú estás empezando a producir desde cero, si estás entrando en el mundo de la producción, acabas de instalar Ableton y no sabes cómo utilizarlo, pues esta serie te estamos ayudando a cómo utilizar el programa. También si no utilizas Ableton, pues los conceptos te pueden valer perfectamente para otro DAO. Así que no dudes en quedarte, que seguro que algo aprendes. Y en este capítulo número 6 vamos a estar viendo las automatizaciones. Ok, antes de ir al Ableton, tenemos que ver qué son las automatizaciones. Las automatizaciones son cuando creemos que un valor de algún efecto, volumen, paneo, lo que sea, se haga automáticamente. Por ejemplo, si queremos que durante un periodo de tiempo pase el sonido de aquí a aquí, pues cogemos y automatizamos ese parámetro para que lo haga en ese momento. ¿Esto qué va a hacer? Que consigamos mezclas más dinámicas, más interesantes, que varíen, que pierdan la monotonía. Una vez entendido el concepto, la teoría de lo que es la automatización, vamos a venir aquí al Ableton y vamos a trabajar sobre una pista que tenía desde hace tiempo. Bueno, no la he publicado, creo, pero bueno, no importa. Nos vale para poder ver lo que es la automatización. Lo que decíamos antes, podemos coger cualquier parámetro de Ableton y automatizarlo y hacer lo que nosotros queramos en el tiempo que queramos. En este caso, vamos a meter un filtro en el que queremos que haga que la canción, mientras va avanzando, como que vaya abriendo el espectro. Tenemos el filtro, que en este caso, pues lo que queremos que haga es algo como así. Bueno, vamos a ir desde el principio. Algo como así. Así. Vale, lo que pasa es que queremos que sea al contrario, de agudo a grave, así. Pero que no sea a mano, obviamente, que sea automáticamente. Lo voy a subir un poquitico el para que se escuche bien ese. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En Ableton 9, cuando tú tocas en uno de los parámetros, aparece la línea de automatización automáticamente. Igual aquí también se puede, pero hay que configurarlo. Pero por si ustedes lo tienen igual que yo, solamente tienen que dar clic derecho en el parámetro que quieran y le dan mostrar automatización. Vale, aquí ya debería de salir una línea que la vemos aquí, la rojita. Vamos a poner en el medio para que ustedes la puedan ver. Es esta línea. Ok, entonces queremos que en los dos primeros, queremos que hasta aquí, en los dos primeros compases, hagamos ese efecto. Entonces la llevamos arriba del todo, que sería el filtro en los 20.000 hercios y aquí en los 54. ¿20.000? Sí, 20.000, 19.000. ¡Pum! Hasta aquí, hasta el segundo compás, ¿ok? Vale, ¿qué podemos hacer con esta línea? Como pueden ver, esto es una rampa. Podemos hacer algo un poco más interesante curvándola, tanto para atrás como para adelante. ¿Qué va a hacer esta rampa? Va a hacer que, pues, que aquí sea más lento, y llegado aquí, se dispare. Vamos a escucharlo. Tarda más. Y luego rompe. Vamos a probar el contenido para que ustedes puedan verla. Para hacer esto, simplemente tienen que ponerse aquí cuando se pone en azulito y presionar el Alt. Os va a salir esta ondita al lado de la flecha y ya la estiráis con el Alt presionado, ¿ok? Vale, pero ¿qué pasa con esa automatización? Que como le subimos la resonancia, como pueden ver aquí, este pico de aquí con la resonancia, podríamos automatizarlo para que baje cuando llegue a este punto. Pero a lo mejor después de esto ya no queremos que funcione el filtro, queremos que, ¿para qué vamos a tener la resonancia abajo si en realidad el filtro no lo necesitamos encendido? Entonces aquí lo que vamos a hacer es apagar el filtro cuando llegue a este punto, porque ya no lo vamos a querer más. Y si lo queremos en otro punto de la canción, pues automatizamos otra vez el encendido. Entonces lo mismo como hicimos antes, venimos aquí que es de donde se enciende, le damos clic derecho, muestra automatización.
Segundo compás está aquí, le damos un clic. Aquí queremos que esté apagado, pues lo bajamos. Aquí, apagado. Perfecto. Cuando llegue ahí, otra vez, creo que me adelanté para verificar. Ah, vale, es hasta aquí, claro, es el segundo. Obvio. Lo tenemos hasta aquí. ¿Qué acaba de suceder? ¿Vieron que la línea se puso en blanco? Fue porque yo le apagué a mano estando automatizado. Eso quiere decir que si yo le toco el parámetro mientras está automatizado, se va a desactivar la automatización. Entonces, para volver a activar, le damos clic derecho y le damos reactivar automatización. Y aquí se pone el puntito en rojo. Entonces, vamos a ver qué sucede. ¡Bum! Se apaga. ¿Ves cómo se apaga aquí el efecto? Se apaga y sigue la acción. Perfecto. Este tipo de automatizaciones usted lo puede hacer con cualquier parámetro de los efectos. Por ejemplo, aquí tenemos el reverb, pues lo mismo. Queremos que aquí esté al 100% y queremos que aquí baje de un momento a otro. Pues nada, hacemos esto. Va a sonar súper reverberizado. Le vamos a dar un montón de decay. Se queda por allá. Perfecto. Eso lo podéis hacer con cualquier cosa. Vamos a desactivar los efectos a mano para hacer lo que poníamos en ejemplo, el paneo. Que queremos que vaya de un lado a otro y que luego vuelva al centro, por ejemplo. Entonces, vamos a... nos ponemos aquí en la C, que es el paneo. Clic derecho, muestra automatización. En este caso ya se nos muestra aquí, ok. Cuando ponemos un puntito, ya vemos que aquí se nos pone otro puntito en la C, ¿vale? Entonces, vamos a traer todo para el right, todo para el left y luego rápidamente otra vez al centro. Esto lo que va a hacer es, boom, ya desactivamos los filtros, entonces va a sonar bien solo con el paneo. Al lado, al otro, vamos a dejarlo un poquitico abajo para que se aprecie y lo volvemos a traer al centro, ¿vale? Así. Es más, podemos hacer esto. Así podemos apreciar durante unos golpes aquí. Aquí. Pasa este. Vuelve al centro. Perfecto. Está como si lo queremos hacer con el volumen, con el paneo, con lo que sea. Vale, eso sería la automatización del clip. Vale, de todo el clip. Pero tenemos que Ableton también tiene automatización como de la pista. ¿Cómo activamos esta automatización? Los propios clips tienen sus parámetros, por ejemplo, como el del warping, que ya lo expliqué, que podemos tocar el transpose, el volumen. Esas cosas también se pueden automatizar, pero no se hacen desde la parte del arrangement, sino desde la parte del propio clip. Para mostrar estos parámetros de automatización, tenemos que darle a este botón que tiene los dos botoncitos, que es el mismo que este. Esto es como mostrar automatizaciones. Y aquí tenemos que seleccionar ya con un clip el parámetro que queremos automatizar. En este caso vamos a hacer como un scratching, entonces vamos a automatizar el transpose. Recuerden que tenemos que tenerlo en complex. Este error ya nos sucedió en la parte de clips, creo que fue que estuvimos hablando de esto y me dio este error. Entonces, vale, no lo vamos a volver a cometer. Ya sabemos que con complex podemos hacer este efecto. Entonces, lo primero es corté la pista. No la tengo que cortar, la corté simplemente para saber cuál es el final. Y seleccionamos eso. Subimos el pitch, bajamos el pitch. Porque, como sabremos, cuando se hace un scratch es darle velocidad al disco. Velocidad, para adelante y para atrás, rápido. Entonces, sería lo mismo. ¿Viste? Entonces, es como que en plan, subes la velocidad y vuelve. Vamos a hacerlo un poquitico más. Podemos hacer dos para que... Vale, creo que voy a mover la cámara para que ustedes lo puedan ver bien. Aquí tenemos uno, aquí otro. Vamos a hacerle como dos para que se vea bien como la cosa. Y aquí vuelve otra vez. Vamos a exagerar un poquitico esto para que sea como más aleatorio, porque no... Entonces, algo así sería. Por ejemplo, ya que está cortado, podemos dejarle aquí una colita y podemos combinar las automatizaciones. Aquí, por ejemplo, podemos... voy a subir la cámara aquí para que no se vaya a quedar nada afuera.
Aquí podemos, por ejemplo, en este hueco podemos dar automatizar las pistas de retorno que ya están explicadas en la parte de pista. Ableton for Fellas capítulo 3, creo, capítulo 3 o capítulo 4, no sé. Os lo dejo por aquí arriba. Y ya sabemos que para enviar a las pistas de retorno son estas dos perillitas. Las seleccionamos, le decimos, oye, dámele aquí. Y bájamela aquí, porque aquí ya ha empezado toda la canción y ya no queremos que haya más efecto. Esto es el reverb, aquí el delay, lo subimos a tope, aquí lo bajamos, queremos que se aguante aquí un poquito, ahí. Quedó terrible, queda muy feo, pero bueno, se puede ver cómo estamos aplicando las automatizaciones. Entonces vamos a repasar, tenemos las automatizaciones del clip en la vista arrangement y tenemos también las de la pista, perdón, las de la pista aquí y tenemos las automatizaciones del clip aquí, que para activarla tenemos que darle a este botón y tocar lo que queremos. Entonces, eso, gente, espero que les haya quedado claro lo que es la automatización, cómo se aplica. Recuerden que estos conceptos también son válidos para otros DAOs, no tiene que ser simplemente para el Ableton, el Logic, el Fruity Loops, el FL, perdón, el Cubase, todos estos programas tienen sistema de automatización y funciona exactamente igual. Igual aplicarlos es algo distinto, pero bueno, el concepto es el mismo. Entonces, nada, espero que les haya servido mucho de ayuda. Recuerden que si han llegado hasta aquí, han sido fieles patrocinadores de este canal. Si se quieren suscribir, si quieren darle like, le pueden dar. Si están siguiendo la serie, denle la campanita para que les avise cuando vuelva a subir un nuevo video. Hey gente, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente video. ¡Paz! Come on, boy!